Bueno, el acta de la sesión número 20 se da por aprobada, por no haber sido objeto de observaciones. La correspondiente a la sesión número 21 queda a vuestra disposición y a continuación el señor secretario va a dar lectura a la cuenta. Señor presidente, se ha recibido oficio de su excelencia el presidente de la República, mediante el cual hace presente la urgencia calificada de discusión inmediata para el despacho del proyecto que establece un nuevo marco de financiamiento e introduce mejoras al transporte público remunerado de pasajeros. En segundo lugar, una solicitud de audiencia a la Junta de Vecinos 14 de La Reina y organizaciones medioambientales que la apoyan, con el objeto de manifestar su posición frente al proyecto MOP, comillas, obras para control aluvional y de crecidas líquidas, quebrada desde Ramón, en la comuna de La Reina. Esa es la cuenta presente. Perfecto. ¿Alguna palabra sobre la cuenta? ¿No? ¿Se ofrece la palabra en varios? Chum, 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 chum. ¿Quiénes están conectados? ¿Diputado González, diputada Nullado? ¿No? ¿No? Ya. Entonces, avanzamos entonces. Sí, Bugueño está, dijo que se iba a conectar. Sí. Bueno, esta sesión tiene el propósito de tratar la siguiente tabla, mensaje que establece un nuevo marco de financiamiento y que introduce mejoras al transporte público remunerado de pasajeros. Esto es boletín número 15.140-15, bajo la categoría de discusión inmediata. Vamos a proceder entonces a abrir la palabra al respecto antes de comenzar con la votación. Señor ministro, le damos la bienvenida también, lo saludamos. Y si gusta, puede abrir los fuegos. ¿También? Luego el diputado Castro. No, gracias. No, yo, continuar después de una semana en que hemos pausado la discusión para poder tener algunas conversaciones que yo creo que son importantes, para poder precisar también algunos elementos, las indicaciones, varias indicaciones han sido declaradas inadmisibles en la sesión previa. Y lo que hemos avanzado es en precisar, por un lado, las indicaciones asociadas a la facultad de los fondos de apoyo regional FARC de los gobiernos regionales para poder contribuir a los temas de chatarrización y operaciones tanto de transporte público mayor y menor. El que alguno, y esto también es algo que surge de la conversación que hemos tenido en estas mesa, respecto de que los recursos que van al FAR tengan en un porcentaje, una cantidad que tenga que ir necesariamente a temas asociados a transporte público mayor y menor, y eso también quiero destacar, el que el transporte público menor colectivo es un modo de transporte que no estaba en esta ley y que ahora se está abriendo un espacio. Asimismo, como reconocer también el trabajo y la preocupación de parte de otros diputados, en particular la diputada Nullado, respecto de temas asociados a los laborales, asociados a los conductores y la preocupación de que el subsidio pueda ponerlo en una situación de medio. Entonces, creo que tenemos un proyecto que avanza y que debiese hacerse, creo, hacerse cargo de los de las preocupaciones, legítimas preocupaciones y aportes presentados en esta mesa por los distintos colores políticos. Así que muy bien. Gracias, ministro. Diputado Castro. Saludar al ministro, saludar a todos los diputados presentes, a la secretaría, usted, señor presidente. Yo, mire, la vez pasada quedamos, rechazamos todas aquellas indicaciones que eran inadmisibles, pero algunas se nos pasaron que eran admisibles porque era cuestión de información. De la misma forma en que lo hicimos, a mí me gustaría que, para ir avanzando en el proyecto, pudiésemos aprobar todas aquellas indicaciones que fuesen de información solamente. Y esas podríamos quizás llevarlas, si la comisión lo toma bien, obviamente llevarlas todas a una pura votación y de esa forma podríamos, en el fondo, ir más rápido. Eso, señor presidente. Gracias, diputado Castro. ¿Alguna otra palabra sobre lo que señaló el diputado Castro? Sobre todo, diputado Irarrázaval. Gracias, presidente. Sí, había quedado pendiente de hacer una especie de catálogo, cuáles efectivamente iban a ser las que iban a quedar admitidas y cuáles no. Porque, como dice el diputado Castro, no había quedado claro cuál y bajo qué criterio había sido, se habían simplemente
de manera general declarado la inadmisibilidad del paquete completo como si todas trataran de lo mismo, ¿no? Y eso es lo que íbamos en esta sesión precisamente a especificar. Porque aquí, por ejemplo, está un nuevo comparado, pero está con indicaciones que ya se votaron incluso. Entonces, no sé... ¿Cuál es el nuevo comparado? ¿De qué fecha? No, no, el estamos mismo. Leyendo hoy día. ¿De qué fecha es? 8 del 8. 8 del 8. ¿Es el mismo? O sea, yo la indicación número 1 ya se votó, por ejemplo. Sí. Por eso pregunto. Sí. Sí. Señor secretario, ¿me permite? ¿Sí? Comparado que se incluyó la indicación que mostraba. Así es. Voy a hacer una relación de lo que sucedió en la sesión pasada. Sí. Voy a esperar que ministro. Muy breve también, que lamenté no haberlo mencionado antes, pero a la luz de lo que he solicitado por el diputado Irarrázaval también en sesiones previas de poder entregar información respecto de la forma como hemos ido avanzando para poder generar las cifras y las proyecciones. Ese es un documento que estuvimos trabajando y se le envió hace poquito, diputado, pero para que usted lo tenga importante, y los otros diputados que lo quisieran tener, no tengo ningún problema en hacérselo llegar. ¿Eh? ¿Por qué día se me envió? ¿Saben? ¿Por acá? Sí. Secretario. Voy a hacer una pequeña relación de lo que ocurrió en la sesión pasada. La sesión pasada se votó la indicación que aparece en la página 1 del comparado al diputado Irarrázaval, se rechazó. Fueron declaradas inadmisibles la 2 y la 3. Se votaron. Y después, en una minuta que mandó la secretaría al chat de la comisión, fueron declaradas y sancionadas efectivamente y formalmente como inadmisibles todas las indicaciones que se mandaron precisamente en la minuta, pero que la Secretaría quedó de revisar nuevamente la admisibilidad. De una segunda revisión de esta inadmisibilidad ya declarada formalmente, la Secretaría estima que la número 8 del diputado Irarrázaval es admisible, que se refiere al panel de expertos. Y la número 25, que está en la última página de la minuta que les mandamos por el chat, que es la número 25 también del diputado Irarrázaval, estima que es admisible, pero que se le podría dar una vuelta igual a la admisibilidad o inadmisibilidad. Eso es, presidente. Diputado, antes de... Gracias. La 25. La 25. Eso significa, perdón, que la indicación número 7, por ejemplo, se declaró inadmisible. Sí, así es. Siendo que lo único que hace es pedir que trimestralmente el Ministerio informe a esta comisión sobre la situación del sistema, sobre la situación financiera del sistema de transporte público. Se está dando contribución a un organismo público, diputado. Ya. Y eso está sancionado de acuerdo al artículo 65, número 2 de la Constitución. Perfecto. Es la última. Y 25, página 20. Sí. 8.25 serían admisibles. La primera, la 8, no hay problema, incluso en el artículo 8 de la Constitución Política dice que son públicos los actos de los organismos de la Administración del Estado. Y la 25, que también es del diputado Irarrázaval, habría que determinar cuáles son los alcances exactamente de la redacción de la indicación, porque dice para incorporar el siguiente artículo transitorio. El nuevo comparado es la 28, número 28. Y dice así, voy a dar lectura, presidente, de la indicación. Por favor. Artículo transitorio. Perdón. La afectación de determinados bienes al servicio de transporte público de pasajeros en virtud de la disposición de esta ley no modificará derechos y obligaciones adquiridos con anterioridad a la vigencia de la misma. Es un artículo transitorio que se pretende incorporar vía una indicación del diputado Irarrázaval. Sí. Diputado Coloma. Presidente, muchas gracias. Saludar primero al
señor ministro, a la diputada Anullado, que la echamos de menos en la agricultura. Decir dos cosas. Antes de entrar al fondo de cuáles son admisibles, inadmisibles, qué piensa la Secretaría, a mí me gustaría saber cómo vamos a solucionar el problema, a qué acuerdo vamos a llegar, más que empezar al goteo de las indicaciones, porque corremos el riesgo con el goteo de las indicaciones, que se va a aprobar una, se va a rechazar otra, y se va a desvirtuar el proyecto. Entonces, el ministro decía en su primera intervención que la idea es establecer un porcentaje, un monto de plata del FAR que vaya destinado a la locomoción colectiva, especialmente a los buses, a los colectivos, bueno, transporte menor, al transporte menor en general, que haya obligatoriedad o que sean destinados o a la renovación de máquina o después a la rebaja, al subsidio de la tarifa. A mí me gustaría saber cómo vamos a arreglar ese tema, porque arreglado y acordado eso, después yo creo que todo va a avanzar más rápido. Pero tenemos que tener primero una claridad respecto de cuáles son esos montos, de cuál es la plata de la que estamos hablando, de cuál es el porcentaje, no sé si UF, porcentaje del FAR, no sé cómo lo tenemos, pero yo creo que tenemos que, antes de entrar al debate de las indicaciones, tenemos que tener una mirada un poquito más de arriba, para saber cómo vamos a ordenar esto, qué le vamos a proponer a la Cámara de Diputados respecto a los montos, pensando en el transporte menor, porque yo creo que solucionado eso, muchas de las indicaciones que son inadmisibles, van a poder ser despachadas con rapidez, porque todas las que son relativas a colectivos, a buses, vamos a decir, que esto ya se van a encontrar incorporadas dentro de aquellos que pueden postular al FAR y le vamos a asegurar un cierto porcentaje. Yo creo que si logramos acordar eso, el resto de la tramitación del proyecto sale soplado. ¿Qué habla el ministro? Gracias, presidente. En las indicaciones que acabamos de ingresar, nosotros proponíamos que en la indicación 1B, justamente, y que quisiera también reconocer... Lo mandaron a imprimir recién. Quisiera reconocer también el apoyo y la contribución del diputado Coloma respecto de justamente este punto, en el cual lo hemos recogido, lo hemos conversado con varios de los gobernadores también. Creemos que el poder solicitar que en la ley o exigir que al menos un 20% de los recursos que van a los fondos de apoyo regional en cada región estén disponibles, deban invertirse en justamente lo que habíamos conversado, en apoyo al transporte público en dos ámbitos: chatarrización y operaciones. Operaciones significa menor tarifa o mayores frecuencias o mayores horarios de operación, ¿sí? Y eso que pueda afectar tanto el transporte público mayor como el menor colectivo, ¿sí? Eso es el foco y nos parece que apuntan en la dirección del espíritu de esta ley. O sea, si uno recuerda por qué tenemos este fondo espejo, justamente para poder cerrar la brecha de calidad entre las dos, entre regiones y Santiago. Y por otro lado también creo que es muy importante y no es menor, es que el proyecto no especifica cómo distribuir esos recursos entre los distintos tipos de modo de transporte. Es resorte de cada región, de cada autoridad, en función del contexto local que enfrenta, cómo se distribuye. Y creo que eso también es un gesto de descentralización y confianza hacia las regiones, que es muy importante y muy necesario en este momento. Así que eso es la respuesta de diputada. Gracias, ministro. Tiene la palabra para ella la diputada Emilia Anullado. Gracias, señor presidente. Me parece muy bien la aclaratoria que ha solicitado el señor diputado Coloma, porque la verdad es que lo que no se conocía y que el señor ministro acaba de señalar, efectivamente era el porcentaje de los fondos de asignación regional, que no sabíamos cuánto. Yo no sé si esto va a ser lo que va a quedar en la indicación del Ejecutivo para que no se modifique de parte de los diversos gobernadores y los consejeros regionales en las diversas regiones. Porque además, como señalaba el señor ministro, me parece bien ese desglose, pero también revisando, tuve la oportunidad de conocer más a fondo
durante esta semana a raíz de la movilización del transporte mayor en la comuna de Osorno. Y efectivamente, cuando uno señala de que tenemos traspaso de subsidio, pareciera ser que tenemos resuelto la situación que es donde el gobierno hoy día quiere llegar a la gente que menos recursos tiene, a la tercera edad, las personas de movilidad reducida, como lo señalaba el señor ministro en la exposición que nos entregó, y los estudiantes. Pero también hoy día hay que avanzar en condiciones que permitan a que tengamos estudiantes, adultas y adultos mayores respetados en los diversos transportes, especialmente en el transporte mayor, que son donde ellos tienen que realizar las diversas gestiones. Muchos van a horas médicas y por lo tanto se requiere tener esto resuelto. Y para eso, este fondo de operación en las regiones deben estar disponibles para poder mejorar aquellas condiciones también de trato hacia este sector tan vulnerable que es donde se busca el bienestar hoy día. Pero no por ello también revisar la situación que viven los conductores, donde hemos, y espero también que el señor ministro pueda señalarnos y explicarnos con más precisión la indicación que igual ellos están ingresando respecto a el recurso que debiera estar disponible de parte de los operadores para los conductores. Pero también revisando la situación de pequeñas pymes, donde conocí al dueño de un bus, era al mismo tiempo el chofer. Por lo tanto, no estamos hablando en ciudades, en regiones, más pequeña de personas que tengan muchos recursos y que sean empresarios del transporte mayor. Por lo cual creo que igual debe haber una revisión con respecto a cuando específicamente estamos discutiendo este proyecto que permite congelar el recurso para atender esta situación de estos sectores más vulnerables, como lo ha definido el señor ministro en los cuatro situaciones que lo ha señalado en la exposición, y donde hemos visto que todavía esto no está resuelto. Por lo tanto, debe haber aquí un debate que nos permita entregar un transporte seguro, de calidad, y que permita a todos estar conforme, a los operadores que son las pequeñas empresas de transporte, a los conductores y sobre todo a quienes tienen que recibir este servicio. Por eso es tan importante que a partir de ahora se tenga una proyección gradual con respecto al FAR, pero al mismo tiempo se revise la situación de las regiones y también terminemos revisando el caso del transporte público, que en este caso, como el caso de la situación de Osorno, que no es comparable con otras regiones, dada la situación especial que ellos le ha tocado vivir. Por lo tanto, yo quiero pedirle por intermedio a usted, señor presidente, y al señor ministro, de poder resolver en bienestar de toda la familia y de los conductores esta situación que está viviendo la comuna de Osorno. Gracias. Gracias, diputada Nullao. El diputado Jaime Muleta había solicitado la palabra. Luego el diputado Castro. Gracias, presidente. Presidente, yo creo que la propuesta que ha hecho el ministro a propósito de uno de los problemas centrales, digamos, que tiene que ver con, y que tenemos toda la, creo yo, la intervención, la presión legítima, en fin, del mundo del transporte colectivo menor particularmente, creo que el ministro con la indicación ha abierto un espacio que es muy relevante, que hoy día no estaba abierto. ¿Ah? Estamos hablando de hasta el 20% de los recursos del FAR, ¿cierto?, que pueden ir a gastos operacionales, a chatarrización, o sea, apoyo al transporte público mayor o menor. Cada región determinará y hará sus prioridades. Entonces creo que uno de los problemas que teníamos, digamos, y la disposición que había de todos los parlamentarios, de oposición y de gobierno, tenía que ver con eso. Creo que el Ejecutivo se ha abierto a eso, me parece
muy importante. En segundo lugar, yo creo que ahí hay uno de los temas centrales del proyecto que se está abordando. El tema de los conductores está abordado en el proyecto de una parte de los conductores, ya que se establece la obligación de que debieran, cuando se afecta la tarifa, no afectar negativamente el ingreso de los conductores. Eso también está, ¿ah? Que es parte de los conductores. El otro gran problema que está pendiente en este país desde que nacieron los taxis colectivos tiene que ver con la relación laboral del dueño del taxi, o la relación, perdón, entre el dueño del colectivo y el conductor del colectivo, que siempre ha sido una situación hasta ahora no resuelta y compleja, si es arrendamiento de servicio, arrendamiento del vehículo, contrato de trabajo, en fin, que se tiene que abordar probablemente la Comisión del Trabajo, o creo que es algo que hay que también analizar, pero que a mi juicio no tiene que ver directamente con este proyecto de ley. Entonces creo que va en el camino correcto, presidente. Yo diría que uno de los puntos centrales se ha abordado hoy día y creo que podríamos avanzar en la votación, ¿ah?, de los nudos más complejos. Y los temas locales, que son distintos en cada una de las regiones, bueno, por lo menos va a haber recursos, ¿ah?, con cierta disposición para abordar esos temas locales de acuerdo a la perspectiva de cada región. ¿Ah? Entonces creo que quería señalar eso. ¿Ah? Veo una buena. Y por último, no quiero que se me haga algo que no está en la ley, pero que el ministro se comprometió en esta comisión hace algún tiempo atrás, yo creo que se revalide eso, de la disposición de hacer mesas de trabajo con el sector del transporte en cada una de las regiones. Y si es necesario llegar a donde el ministro, partir con los seremi, eso también es importante para ver otro tipo de temas y de problemáticas de carácter regional, local. Eso. Muchas gracias, diputado Mulet. El diputado Castro había solicitado la palabra. Gracias, señor presidente. A ver, a mí me gusta ir rápido, como lo pueden haber visto ustedes, y también mucha gente que nos está siguiendo, pero eso no quiere decir dejar de lado las pretensiones reales y que corresponden, creo yo, a los distintos gremios, a las distintas personas que trabajan en el día a día. Nosotros vamos a pasar después a otra ley y esta gente se va a haber quedado con lo que nosotros realizamos. Yo agradezco al ministro realmente tener la disposición y disponibilidad para conversar con nosotros, para hacerse no solamente parte de esta discusión, sino que también el sentir de lo que está viviendo la gente que nos está viendo más allá de las pantallas. Muy claro, más que indicaciones inconstitucionales que uno puede poner y le va a llegar esto a este otro, que hay cosas concretas, efectivamente está llegando un 20% del fondo para financiamiento de los proyectos definidos, eso es fundamental. Y el otro tema específicamente que nos reclamaban, me acuerdo al principio, y con justa razón, la gente que maneja, por ejemplo, las micro en las distintas regiones, por ejemplo, en mi región de Antofagasta, ¿qué es lo que me pasa a mí cuando le llegan todos estos subsidios? A mí no me llega. Bueno, aquí está clarísimo, paso a leer: el Ministerio de Transporte y Telecomunicación suspenderá el pago de los subsidios establecidos en la ley a los concesionarios de las vías o los demás prestadores de servicios de transporte regulados por esta ley, según corresponda, en el caso de que los contratos de trabajo no hayan convenido modificaciones que eviten que los cambios de las tarifas impacten negativamente la remuneración. O sea, en resumen, efectivamente se tocaron las cosas más importantes, y en ese sentido yo también solicitaría, igual que el diputado Coloma y el diputado Mulet, agilicemos esto. Me parece importante, me parece un tremendo avance, cosa que no habíamos tenido en otras ocasiones, y por lo tanto pediría yo efectivamente lo que es de información, votémoslo en general, son dos indicaciones, tengo entendido, aprobémosla y aprobemos esta otra indicación y vamos y saquemos este proyecto lo antes posible, que es lo que quiere no solamente la ciudadanía, sino que también aquellos que trabajan en esto. Gracias, señor presidente. Gracias, diputado. Sí. Bien. ¿Algún otro diputado Razabal? Y luego procedemos. Y luego el diputado Mellao, y ahí ya vamos con la votación. Gracias, presidente. Sí, yo solo quedé a medias con mi relación de las indicaciones. Pero efectivamente, la semana antepasada habíamos conversado con el ministro sobre lo que era la indicación 18, en el fondo, que yo suprimía la letra C, pero con este gesto también, y este no solo gesto, yo creo que también es un tema de política pública de poder destinar el 20%. Yo, si no se hubiese declarado inadmisible mi indicación, la retiraría, correcto, ¿no?
porque creo que va en la dirección correcta, como aquí todos hemos dicho. Eso sí, creo que las otras indicaciones que no he podido comentar y que me gustaría hacerlo ahora, por favor, sí son admisibles. Por ejemplo, la 17, que es la que en el fondo la que dice que estos fondos se pueden destinar no solo a inversión sino que a gasto, es algo que no tiene por qué ser inadmisible. Lo mismo con las indicaciones 22 y 23 que hablan sobre el administrador provisional y los bienes afectos, extendiendo esta política que tiene el sistema red, extendiéndola a los sistemas de transporte regional. ¿Ya? Y aquí ha sido declarada inadmisible. No sé si la Secretaría, respecto de esas tres indicaciones, podría decirme algo particular. Las inadmisibilidades que ya están formalmente declaradas en la sesión pasada se mantienen como inadmisibles. Solamente la Secretaría comparte el criterio del diputado en cuanto a aceptar la admisibilidad en la 8 y en la 28, ¿no? Sí, mi pregunta es, ¿por qué estas tres que le menciono fueron declaradas inadmisibles? ¿Se estarían dando atribuciones a órganos públicos o bien porque incrementa gastos? Eso solamente. Esas son las dos condicionantes. No, ya. A mi criterio no pasa ninguna de las dos cosas. Porque de hecho son indicaciones supresivas. No estoy dando yo ninguna. En el fondo deja la ley como está. No estoy dando ninguna nueva facultad, ni tampoco estoy dando ningún nuevo gasto. Solo para que queden aquí. Diputado Cosme Mellado, luego el diputado Colón. Gracias, presidente. Presidente, lo primero es reconocer en el Ministerio de Transporte, creo que no solo ha estado acogiendo nuestra propuesta que hemos planteado a través de esta comisión y que hemos escuchado en el territorio lo que piensan los sindicatos y gremios de los taxis colectivos, de que sin duda el transporte menor es algo que tenía que ser considerado. Creemos que hoy día es un servicio importante, sobre todo en regiones, y por lo tanto quiero agradecerle, ministro, a través de esta comisión, por su intermedio, presidente, y lo segundo también de haberle puesto piso para que los gobernadores regionales también empiecen ya a planificar este fondo de apoyo a la regional que permite, ¿no es cierto?, acoger las demandas de los transportistas, tanto del transporte mayor como menor. Reitero, gracias, presidente. Por su intermedio, gracias, ministro. Gracias, diputado Mellado. Diputado Coloma. Sí, gracias, presidente. Primero, también quiero agradecerle al ministro por las conversaciones que hubo en las sesiones anteriores para poder establecer un piso del 20% para todos los para toda la locomoción menor, para los buses, para los colectivos, para la rebaja de tarifas. Yo siento que esto va a impactar en el mediano o largo plazo en tener una locomoción mucho más digna para las regiones y para las zonas que no estamos dentro del Transantiago, dentro de la región metropolitana. Pero con la misma sinceridad tengo que decir que me preocupa que reglón seguido se dice, agrégase la siguiente, el F nueva. Ah, esto es un problema, dice, son cinco líneas, dice, con todo el gobierno regional metropolitano podrá utilizar hasta el 60% de los recursos del FAR destinados a la región metropolitana en proyectos de interés regional dentro de la totalidad del territorio. ¿Qué es lo que ocurre? Que el FAR tiene por finalidad compensar el Transantiago. Con esta norma, lo que se hace es que la mitad, el 60% de los recursos para compensar el Transantiago se pueden ocupar en comunas beneficiadas por el Transantiago. Entonces, estamos en una en un tema que es muy complejo para quienes representamos aquí con el diputado de Larrazábal, comunas rurales, porque si bien logramos lo que habíamos hablado de establecer un piso para el transporte menor, para renovación de flota, en el entendido que, entre comillas, le íbamos a quitar plata del fondo del gobierno regional, donde parte también de los recursos van destinados a los municipios, ¿ah?, para poder mejorar el transporte. Pero después, cuando se autorizan los proyectos de interés regional en la metropolitana, de hasta el 60% de los recursos, se puede dar una situación que es muy compleja, que es que los fondos espejos del Transantiago vayan a beneficiar a comunas que están dentro del Transantiago. Por lo tanto, ahí perdería el sentido de espejo. Ahí lo que estamos haciendo es terminar con la
con el fondo espejo tal como fue creado. Eso me parece, ministro, muy complejo de poder incorporar. Nosotros, en un momento, y lo digo porque me imagino, lo que se me va a responder es que yo presenté una indicación que busca beneficiar a los colectiveros, entre otros, de San Bernardo, que está una parte de San Bernardo dentro de Transantiago, que de Puente Alto, que hay una parte, pero una cosa es destinar un fondo a los colectiveros y otra cosa es sacar el 60% del FAR. Yo creo que eso es distinto, porque en el fondo, además, esto obviamente, los únicos perjudicados con esta indicación son los municipios rurales de la región metropolitana. Gracias, eso es mi duda. Gracias, diputado Coloma. Yo comparto la preocupación, y es más, algo que se advirtió, creo que el primer día que discutimos este proyecto, es que, y cuando estuvo el gobernador Vallespín conectado, es que hoy día los gobiernos regionales prácticamente están viviendo de los fondos FARC, y esa es una anomalía que no sé si seamos capaces nosotros de poder corregir en este proyecto específicamente, pero sí comparto el criterio de que, como está planteada la redacción, efectivamente deja fuera a municipios que están, digamos, fuera del sistema regulado de transporte en la metropolitana, ¿o estamos equivocados, ministro? Bien, a ver, yo creo que este es un tema que tenemos que trabajar, diputado, digo, porque este es un tema que tenemos que tratar. Además, yo estoy seguro que estamos totalmente de acuerdo. La pregunta es cómo ponemos algo que haga sentido, ¿no es cierto? Y, de hecho, esto construye sobre la indicación que usted había puesto originalmente, y que lo que busca es que, en el caso de la región metropolitana en particular, que es distinto a todas las demás regiones, lo que nos ocurre es que el gobierno regional, los recursos que tiene para poder, de fondo de apoyo regional para toda la región metropolitana, ¿no es cierto?, y que trasciende a temas solamente de transporte, pues tiene que ocupar exclusivamente en un área que es como el 15% de la población, ¿no es cierto? Y por eso que pensábamos que había ámbitos del transporte dentro de la región, dentro de la provincia de Santiago, que también deberían beneficiarse algo como esto, como usted bien dice, por ejemplo, taxi colectivo, por ejemplo, a lo mejor si yo puedo invertir en gestión de taxi colectivo o de bicicletas, por ejemplo, fuera del ámbito rural y poder incorporarlo dentro, también podría ser atractivo. El espíritu de esto no es para nada salir a, con esos recursos, a financiar el Transantiago, para nada. Y tenemos que escribirlo tal vez de una manera que quede eso tal vez más explícito, pero el propósito es más bien facultar a que el gobierno regional, que se debe a toda la región metropolitana, pueda tener recursos también para poder llegar con todos esos otros propósitos a los que normalmente acude el Fondo de Apoyo Regional, y que se ve privado de poder hacerlo en la provincia de Santiago. No sé si entiende. Insisto, yo estoy seguro que estamos de acuerdo, y por lo tanto la pregunta es cómo lo podemos escribir de una manera que nos haga sentido. ¿Presidente? Diputado Coloma. Muchas gracias. Y luego proseguimos, por favor, con la... Ya, lo que pasa es que... No sé si luego proseguimos con la, porque esto lo que ocurre es que... A ver, para ejemplificar, para que la Comisión también entienda lo que pasa en la región metropolitana. Hoy día, la región metropolitana recibe 61.000 millones de pesos por el FAR. ¿Ya? Obviamente, los 61.000 millones de pesos están destinados al millón y tanto de personas que no están dentro del anillo del Transantiago, ¿ya? Que son principalmente las provincias de El Maipo, salvo una parte chica de San Bernardo, Melipilla, Talagante, Cordillera, que es Lampa, Tiltil, Colina, y están fuera. Y ahí esto se reparten estos 61.000 millones. Estos 61.000 millones hoy día se reparten en partes iguales, la mitad, 30.000 millones se reparten en partes iguales entre los 18 municipios, 1.700 y tantos millones para distintas obras, y la otra mitad en proyectos de interés de esos otros municipios. Por lo tanto, evidentemente, los municipios rurales son más favorecidos con los recursos del FAR, porque los recursos del FAR tienen como objetivo compensar los gastos de Transantiago. Ese es el sentido. Cuando nosotros nos abrimos, y yo reitero el agradecimiento, a que hay hasta un 20% de recursos que vayan dedicado exclusivamente a la tarifa, no pensamos, o no pensé, quizás, que además de ahora de los 61.000 millones de pesos del FAR, le vamos a quitar el 20% para esto. Ya van quedando 48.000. Y ahora, a través de la indicación de la letra F,
se le quitarían 36.600 millones para ir destinado a comunas que ya son beneficiarias del Transantiago. Por lo tanto, para las comunas rurales quedarían hacia la rabia 11.400 millones de pesos. Bajaríamos de 61.000 millones del fondo espejo a 10.400 millones. A mí me matan. ¿Ah? Y al diputado de la raza lo mata. Y lo peor de todo es que a los diputados de todas las zonas rurales de la región metropolitana nos matan. Y lo peor de todo es que nos matan con razón. Entonces, por eso, ministro, yo creo que una cosa es establecer un monto que vaya a la renovación de flota, que va a afectar a algunos municipios rurales. Yo tengo que decir, o sea, le va a quitar quizás recursos directos y va a tener un costo político que vamos a subir. Pero otra cosa es que el gobierno de la región metropolitana pueda destinar, como se le antojen, 36.600, porque por población, y aquí yo entiendo el argumento, de estos 36.600, matemáticamente 30.000 van a ir a zonas que ya son beneficiarias de Transantiago. Por lo tanto, se pierde el sentido del fondo espejo. Por lo tanto, me gustaría, no sé, esto para nosotros es inviable. Se lo transmito de esa forma. Gracias, diputado. Y quizás eso se soluciona eliminando la frase que dice dentro de la totalidad de ese territorio. Y quizás cambiándolo por aquellas comunas que se encuentran fuera del sistema, ¿cómo se llama? Red. Santiago. Algo así, ¿o no? Como ministro. ¿Sí? Hoy día el 100% del FARP va a esta región, a estas comunas. El 100. El 20 va a ir destinado exclusivamente del 100 a este fondo de renovación de lo que estamos haciendo. Pero el 80% tiene que ir igualmente destinado a las comunas que son beneficiarias del fondo espejo. El 20% sigue estando todavía. Si no se aprueba este 60%, ese 20% que usted habla de como que lo saca del FARC, sigue siendo en el sector rural, sigue siendo todavía. Claro. O sea, es el 100%, solo que hay un 20% que tiene un foco más bien sectorial. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Sí. Bien. Si se aprueba la letra B, pero si se aprueba la letra C, que establece que el 60%... No, pero ya, tengo que decir ya. La primera letra B sí es 100%. Seguimos hablando todavía. Ya. Perfecto, eso sí estamos de acuerdo. La segunda parte de la conversación tiene que ver con esta connotación de que la región metropolitana, insisto, primero que nada, los fondos FARC tienen una finalidad que no es solamente transporte. Entonces, cuando uno dice, chuta, hay una parte de acá que en realidad tiene otros propósitos, es raro que yo solamente pueda disponerlo en una zona, una área de la región metropolitana donde vive solamente un 15, un 16% de la población. Entonces la pregunta es, ¿estaríamos disponibles para abrirnos? A lo mejor no, pero ¿estaríamos disponibles para abrirnos a que en realidad la región metropolitana tenga la posibilidad y la facultad de destinar parte de los fondos FARC a poder hacer parte de esas inversiones también dentro de la provincia de Santiago y San Bernardo y Puente Alto? Porque si así fuera, tenemos que ver cómo poder abrir esa puerta de una manera que no se nos desbalancee la forma como usted lo escribió, que no es el espíritu de lo que está escrito. Muy breve. Lo que ocurre es que hoy día no es raro que se destine al 16% de la región metropolitana. Es justo. Es justo porque el otro 85% tiene Transantiago. Por lo tanto, tiene conexión al metro, rebaja la tarjeta VIP, subsidio. O sea, hay que pensar que parte de este tremendo subsidio que estamos aprobando son beneficiarios ellos. Le hago un comentario, no sé, una persona toma el metro hoy día, el metro, la micro, el colectivo en Padre Hurtado, en Peñaflor, y llega a tomarse la micro para conectar con el metro y tiene que pagar la tarifa completa. Ese es el sentido del fondo espejo. Por lo tanto, esta indicación lo que hace es romper el sentido del fondo espejo. Lo mata, porque en el fondo, hoy día el 100% para las comunas rurales. Y con esto le estamos quitando el 60% de la plata a las comunas rurales. Porque en el fondo, para el gobierno regional... Prosigamos con el debate. El diputado Castro, luego el diputado Badillo. Ya, sí. A ver, yo... A ver, si entendí bien, entonces... Y, claro, uno ve desde las provincias. Aquí la mayoría de los diputados somos de provincias, somos de regiones, que a todos nos beneficia el fondo este. Pero efectivamente aquí hay una disyuntiva... Y lo entiendo perfecto, porque si a mí me pasara, también estaría peleando por aquellas comunas que en el fondo no tienen la ventaja comparativa que tiene cualquier habitante dentro de una comuna que tiene acceso al metro. O sea, en mi región no tiene acceso al metro y por lo tanto, obviamente tengo que tener algún grado de compensación.
Y eso es el fondo espejo. Mi pregunta es un poco más específica con respecto a la línea de trabajo que vamos a tener hoy día. Si nosotros no votásemos solamente ese articulado, podríamos avanzar... Voy a esperar ahí que el secretario termine la luz. Ya. Con respecto a este articulado, si nosotros no votásemos solamente ese, porque me imagino que hay para digerirlo, o sea, para traer una propuesta un poquito más digerida, podríamos igual seguir votando todo lo demás, porque lo demás a nivel regional no nos afecta. Al revés, siento yo que está bien consensuado ya. ¿Se puede hacer eso, señor presidente? ¿Está el suyo para la secretaría que nos responda? Señor secretario. Era justamente lo que estaba hablando con el presidente, en el sentido de desenredar el nudo, que al parecer es real, dicho por don Juan Antonio Coloma, y luego, una vez que se tenga más o menos un acuerdo entre la gente, entre las partes, hacer una sola votación, pero sí hay que desenredar el nudo advertido aquí en este momento. Gracias, secretario. El diputado Badilla y luego el ministro. Presidente, a través suyo, un saludo al diputado Hugueño, creo que está conectado, ¿no? Está conectado. Sí, conectado. Ya, eso es. Ya. presidente, yo quiero hacer dos reflexiones. Primero, las sesiones anteriores dimos a conocer nuestra opinión y habían diferencias con la propuesta original. Y yo quiero, en ese sentido, por su intermedio, al ministro, valorar esta apertura. Ministro, creo que es la forma como tenemos que enfrentar estos temas, en el sentido de que todos podamos aportar para sacar un buen producto. Y en ese sentido, presidente, yo quiero valorar, reitero, la actitud que ha tenido el ministro de acoger nuestras inquietudes para que logremos un mejor proyecto. En segundo término, decir de que lo planteado por el diputado Coloma, sin duda que es un tema no menor. Yo sugeriría que efectivamente no lo resolvamos quizás ahora, pero que sí se trabaje en una propuesta de tal manera de que pueda el ministro trabajar esta idea y satisfacer los requerimientos que aquí se han planteado. Y a lo mejor pudiéramos avanzar en el resto, no lo sé, pero sí hago esa sugerencia de que este tema en particular se trabaje un poquito más. Gracias, diputado Badilla. Ministro. Bien, estoy de acuerdo con que aparentemente la propuesta no recoge adecuadamente este balance que tiene que haber, porque esto es delicado, ¿no es cierto? Hay recursos y los FAD hay que entenderlo en el contexto de todo el financiamiento regional, no es, es un instrumento, ¿no es cierto? Y quizás el balance entre el Fondo de Apoyo Regional que está puesto en el caso de la región metropolitana, en las comunas rurales, y la provincia de Santiago no está adecuadamente encontrado a partir del porcentaje que poníamos. Lo que tratamos de hacer fue construir sobre la indicación que estaba finalmente declarada como inadmisible, que había sido propuesta previamente, y que lo que buscábamos era poder reconocer que es razonable que parte del FAR, en el caso de la región metropolitana, pueda ir, por ejemplo, a proyectos de chatarrización de taxis colectivos dentro de la provincia de Santiago, que ellos no se benefician, por ejemplo, de los fondos del Transantiago. Eventualmente a esos otros modos de transporte que no están financiados por el Transantiago y que podría ser atractivo, ¿no es cierto? Y justo también que tengan alguna fuente de apoyo y financiamiento que el FAR parece como lo más adecuado. Recordemos que el FAR en la región metropolitana es el más alto de todas las regiones. O sea, es hartos recursos los que entran acá. Y parece razonable en ese sentido poder brindar parte de eso. Pero es una decisión que es parte de la conversación que tenemos que tener y estamos muy disponibles para que si esa indicación genera controversia, genera un problema y necesitamos destrabarlo, lo podamos dejar para después y podamos avanzar en todo lo otro que ya hemos ido encontrando un consenso. Gracias, ministro. Diputado Mulet. Creo que está claro. Quería agregar solo un factor que hablaba con el diputado Coloma, digamos, porque hay un avance igual. Yo le hallo la razón a Coloma. Yo estaría en la misma posición de él, debo decirlo. Uno defiende su región. Pero, el ministro ha mostrado la disposición de conversar, que creo que es lo más importante.
Pero hoy día tiene el 100% del FAR en las comunas no red. Pero tiene el 100% del FAR para cualquier cosa. Que se diluye, las comunas hacen lo que quieren. Y poco llega a transporte. El proyecto de ley de ese 100% le está dando el 20% solo para transporte. O sea, le asegura una parte solo, esa es la parte buena de la propuesta. Pero el otro 80% lo abre a otras comunas. ¿Cierto? O sea, perdón, el 60% del 100% lo abre a otras comunas. Pero igual asegura una parte para transporte. De manera que hay ahí un beneficio, una parte de la propuesta del Ejecutivo, porque el 20% ya dice que el gobierno regional lo va a poder destinar a operación o aterrización de transporte mayor o menos. Solamente quería hacer esa observación. Hay una parte que le beneficia a los representados del diputado Coloma y hay otra parte que le perjudica. Gracias, diputado. No habiendo más palabras entonces sobre este punto, procedemos a ir votando. Secretario. Entonces, antes de pasar a otro, ¿quedamos pendientes con esto entonces? ¿Con esta indicación en particular? Queda pendiente. ¿Sí? Proponga. Lo que ocurre es que tengo entendido que esta indicación número 1, ¿no es cierto? El artículo primero. Entendí que el secretario dijo 1B. Sí. Entonces, a mí lo que me gustaría proponer en la comisión es que lo votemos, que aprobemos el 20% destinado a todos. Creo que eso va a permitir dar tranquilidad, ¿no es cierto?, para lo que viene hacia adelante, y que rechacemos matar a las comunas rurales de la metro. Eso me gustaría pedirle a la comisión como propuesta, porque si no, de verdad, se nos va a incendiar a todos nosotros. Y no lo digo por el distrito 14, digo el distrito 14, por el distrito 8, por el distrito 13, no, 12, que todos estén. Entonces, yo así. Preferiría dejarla. Si es que le acomoda más al ejecutivo, dejarla pendiente, ¿no? Sí, porque no. Hay que concordar la indicación completa, sí. Porque puede ser otra la fórmula de solución, sí. ¿No? Ministro, sí. Yo confiaría en la capacidad de conversar. Lo que está ahí, no lo probemos y no pretendo que después se apruebe tal cual. No es eso, ese no es el propósito, sino que más bien cómo construimos desde ahí. Si lo eliminamos del todo, vamos a estar privando, por ejemplo, a todos los servicios de taxis colectivos de la provincia de Santiago de que puedan obtener fondos FAR, por ejemplo, para chatarrizar sus vehículos, que me parece que está en el espíritu de lo que quisiéramos, ¿no es cierto? Estoy pensando en los taxis colectivos de Maipú, de La Florida, de San Bernardo, de Puente Alto, que también parece razonable que el FAR pueda salir de su auxilio. Sí. El espíritu era ese, tal vez está mal recogido. Además, hay un tema que tenemos que conversar que era este como de desbalance respecto a que el Fondo de Apoyo Regional, a mí lo que me convoque, lo que me importa es ojalá avanzar con el transporte, ¿no es cierto? Pero en la práctica, el FAR también hace otras cosas. Y la pregunta es si esas otras cosas que está haciendo también están bien recogidas o no dentro de la provincia de Santiago, porque también tal vez ahí también podría haber un desbalance, de que hay otros ámbitos en los cuales la provincia de Santiago exige o requiere algún tipo de avance del cual está privado en comparación con el resto de las comunas rurales. Pero entiendo muy bien el punto que levanta el diputado Coloma respecto de esta mirada, sobre todo desde el mundo rural hacia Santiago, que tiene un montón de elementos que el mundo rural quisiera, y por lo tanto también aparece esto como una suerte como de volver a balancear un poquito la cancha. Se propongo que nos demos una semana, bueno, vamos a hacer dos porque la semana que viene es distrital, para poder cerrar una indicación que nos convenza a todos como hemos llegado con todas las otras hasta aquí. ¿Te parece? Okay. Perfecto. Entonces lo dejamos pendiente. Se entiende que retira entonces la indicación. La entera, la primera parte sí, el 20% queda, como puso el diputado con. Perdón, pero no se. ¿Pero podemos hacerlo de esa forma? No, porque una indicación completa. Es una indicación completa. Se puede disgregar la indicación. No, dejémoslo aquí. No, ¿sería votar la primera parte? ¿El 20% de inicia votar? ¿20%? Sí. Esa es mi pregunta, si reglamentariamente puedo. Sí, esa es mi pregunta. Lo que pasa es que si se somete a votación la indicación, se tiene que someter toda la indicación de votación. ¿Se puede dividir en dos? El D. ¿Se puede dividir y aprobamos así la primera parte? Pero quedamos supeditados a esta indicación, de manera que la próxima sesión, o sea, podemos aprobar la letra D, pero después en las próximas sesiones tenemos que ocuparnos de las otras letras. Ah, por supuesto. Y rechazar las otras letras y presentar otra indicación, en fin. Eso. Pero se queda amarrado ya con un dicho, digamos, sí. Con una parte, sí. Se queda eso amarrado. Sí.
Ya, procedemos de ese modo entonces. Vamos a votar. Entonces se pone en votación entonces la letra B, la, el número, artículo primero, número uno, letra D, letra B, ¿cierto? Sí. Es la letra B. Es la de, al menos el 20% del fondo deberá destinarse al financiamiento de los proyectos definidos en las letras A y B anteriores. Eso estaría en votación, ¿no? Sí. Ya. Vamos a votar el 20%. Don, a ver. Vamos a poner otro. Letra B. Don René Alinco. Don Sergio Badilla. Don Sergio. A favor. A favor. Don Félix Bugueño. Don Félix Bugueño. Ahí está. No, no va. Ah. Don Félix no está conectado. Qué bueno, por fin. Ya. Don Felipe Camaño. Don Felipe Camaño. No se encuentra. Don José Miguel Castro. A favor, señor secretario. A favor. Don Juan Antonio Coloma. A favor. Don Mauro González. A favor. A favor. Don Juan Irarrázaval. A favor. Don Cosme Mellado. A favor. Don Jaime Mulet. A favor. Doña Emilia Nullado. A favor. A favor. Ahí está bien. Don Mauricio Ojeda. A favor, secretario. Don Mauricio Ojeda. Don Félix Bugueño. Apruebo. Y don Jaime Sáez. A favor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 votos a favor. Aprobada la indicación. Aprobada entonces. La indicación. Seguimos. Aprobada por unanimidad la indicación. Seguimos entonces con el número 3. Está en la página 4 del comparado, ¿cierto? ¿Es este el cambiante comparado? Cambiando. Número 3. Presidente, lo que ocurre es que efectivamente fueron declaradas inadmisibles, ya, y yo comparto uh-huh. opciones, pero yo comparto con el diputado Irarrázaval que la indicación 7, que pide información respecto de incluir el detalle sobre los ingresos y costos de operación del sistema, así como la evasión de los pasajes, no es inadmisible. Es solamente una solicitud de información. Por lo tanto, yo le pido votar la admisibilidad. Es que ya fue votada. Es que eso. No, es que no fue votada porque lo que hubo. No, perdón. Lo que hubo fue la solicitud de una minuta a la Secretaría para que declarara qué es y no es admisible. Pero eso fue el ejercicio que realizamos iniciando la sesión anterior. Sí, pero. No, pero es un minuto. El acuerdo fue pedirle al. Claro, y eso se hizo. ¿Que se hizo la minuta? Claro. Se hizo la minuta. Fue compartida a través del grupo de WhatsApp. ¿Sí? Y votamos esa inadmisibilidad por acuerdo al inicio de la sesión del lunes pasado, ya. Si mal no recuerdo. Porque estábamos teniendo en votación la vez. Diputado Castro. Gracias, señor presidente. A ver, para dejar claro y en la buena fe de lo que pasó la vez pasada, nosotros dijimos, y confiamos en la Secretaría, todas aquellas que sean declaradas inadmisibles, perfecto, tomemos el acuerdo para votarlas. Pero se dio el caso de que había un par que entraban en discusión. Cuando se dio el caso que entraban en discusión, dijimos, votémoslas entonces esas a favor, obviamente. Si hay una discusión específica con una, en ese mismo buen trato y de la misma forma avanzar más rápido, creo yo que por lo menos deberíamos someter la votación o discutirla. Porque es lo que yo esperaría. Gracias. Entiendo que eso es lo que señaló usted, señor secretario, sí, ¿no? Así ¿sí? es. Sí. Se hizo una nueva revisión. Esto se declaró inadmisible, fundado principalmente que está redactado en términos imperativos. O sea, le está diciendo al ministerio, usted informará, señor, tal cosa. Y eso está dentro de las funciones y atribuciones de los ministerios. Ahora, nosotros conversamos con el asesor del diputado y nos dijo que iba a reformular la indicación en el sentido que dice, podrá informar, porque facultativo se puede. Pero eso no llegó acá en este momento. Pero espérenme, ordenémonos un poco con esto. Queda claro entonces que efectivamente, primero, la minuta se realizó. Segundo, tomamos el acuerdo en la sesión anterior por votación.
Unánime. ¿Ya? Tercero, el secretario ha señalado cuáles de ese paquete de inadmisibilidades efectivamente podían ser admisibles. Ya se ha señalado aquello. La número 8 y la 25. Y esta en particular, se sugirió su reformulación, no ha llegado hasta ahora, pero todavía puede llegar, ¿no? Como puede reingresarla, digamos, ¿no? Eso no es problema. Entonces, yo pediría que podamos podamos continuar con la votación. Diputado Bobadilla. Presidente. A ver, el ministro ha dado señales claras de querer sacar un buen proyecto y para eso ha flexibilizado las posturas del Ejecutivo, en fin, cosa que valoramos. Yo le pediría también a los diputados aquí presentes que actuáramos en consecuencia. Aquí, si bien es cierto, se le pidió a la Secretaría que hiciera un informe, que declarara inadmisible, puedo estar equivocado, pero yo no recuerdo haber votado ya de que efectivamente, o haber dado el acuerdo de que efectivamente lo que dijera la Secretaría iba a quedar a firme. Presidente, yo le pido formalmente reevaluar este acuerdo y votemos esta indicación. Votémosla. Yo los invito a que, para que mantengamos el espíritu positivo en la comisión, accedamos a votarlo. Pero, gracias al diputado Bodilla. Diputado Raza, le hago la pregunta. ¿Es posible que esta indicación en particular pueda ser reformulada e ingresada ahora, por ejemplo? En el presupuesto, no hagamos diálogo, por favor. Le estoy preguntando al diputado Raza. Yo no estimo que sea necesario, porque aquí no hay simplemente un deber de informar, como se han dado en muchas otras leyes y en muchas otras comisiones respecto de muchas otras cosas. No hay ninguna novedad aquí, no estoy efectivamente imponiéndole ninguna, con esta indicación no se le está imponiendo ninguna nueva función al Ministerio, simplemente que la información tiene que llegar a esta comisión. ¿Por qué? Por la cantidad de recursos comprometidos. ¿No? Ya lo hablamos la semana pasada. Lo que se está pidiendo y lo que se aprobó por lo demás, ya esta comisión ya dio el voto de confianza, ahora estamos pidiendo quizás solo una retribución de vuelta, es cerca del 70% de lo que pretende recaudar la reforma tributaria. Es mucha plata y por eso es que es bueno y sano que esta comisión pueda tener acceso de manera permanente a ver cómo se están gastando esos fondos. No tiene nada que ver ni si se van a objetar o no, es simplemente información para que cualquier evaluación respecto de esta política sea de manera mucho más natural, digamos. Lo comprendo perfectamente, por eso le hacía la pregunta anteriormente, si es que se puede cambiar la redacción a algo más facultativo y no imperativo. Diputado Mulet, por favor. Yo solo reiterar que se votó, me acuerdo muy bien, se votó el paquete, que el señor secretario revaluó, todos tuvimos la disposición que revalúe, el señor secretario revaluó el 8, y yo me abriría sin problema a la 8, y la 25 dijo que tenía dudas, digamos, eso fue lo que dijo el señor secretario, que tiene mucha experiencia. Ahora el diputado Irarraza está agregando la 7 que le interesa. ¿Cierto? O sea, están votadas, el señor secretario que el ministro de Fe revaluó 2, yo estoy dispuesto a revaluar esas 2 que evaluó el señor secretario, porque para actuar de buena fe, creo que las 7... Cualquier diputado puede pedir en cualquier momento esta información. No tiene ningún sentido hacerla porque está dentro de las facultades fiscalizadoras. Pero la indicación es inadmisible porque le impone una obligación a un órgano del Estado. Y si una obligación es derecho público, el Estado tendría, en este caso el Ministerio, la obligación de mandar esa información trimestralmente, se la pidan o no se la pidan. Entonces, transgrede la norma constitucional. Además, si quieres la información la puedes pedir todos los días, digamos. Entonces tampoco queda en una situación de indefensión, de que la oposición no haya poder revisar. Pero es que la vamos a pedir todos los días, pero ¿por qué no llegamos a un acuerdo? Pero es que no sean... Y termino. Perdón, después, no, está bien. Sí, yo creo que estamos en una buena disposición todos. Yo creo que el Ejecutivo ha manifestado una disposición excelente en los aspectos que ya vimos. Entonces,
vamos respetando lo que tenemos comprometido, nomás digo yo. Revisemos la 8 y la 25, y esta, ¿para qué se lo pueden pedir igual? ¿Para qué vamos a transgredir una norma constitucional en la discusión del proyecto? No tiene mucho sentido. Diputado Castro, luego el ministro. No, diputado Mulet, yo estoy completamente en desacuerdo en cuanto a su mirada, a la indicación, igual como también la puedo tener y es lícito con respecto a la Secretaría. Y esto es bien simple, y usted me dio el paso. Si nosotros todos los días oficiamos para pedir información, no veo por qué, y lo hacemos como lo dijo el diputado Coloma, en todas las leyes de presupuesto, y nunca, nunca se ha declarado inadmisible algo que no da ninguna nueva atribución, no es un atributo nuevo, es solamente pedir información. Y el es que no, ¿cómo? Pero si es una obligación es distinto a un atributo que yo le entrego una nueva función. Yo no estoy entregando ninguna nueva función al Ministerio, ninguna nueva función, y no estoy haciendo que gaste ni un solo peso, más que envíe información. Y por lo tanto, vuelvo a decir, yo creo que aquí no tenemos que caer en el juego de volver a reformular, que podrá o no podrá, no, pues si es que podrá o no podrá, ya pierdo la posibilidad de tener la información. Y si el diputado quiere tenerla, yo digo que en base a la buena fe que se tomó cuando estaba el acuerdo, que no estaba la UDI presente, y éramos 4 diputados, avanzamos rápido, lo justo sería, si el señor presidente considera, y la comisión considera, ponerla en votación. Si eso es lo más simple, lo más lógico y lo más democrático. Es que ¿sabe qué es lo que pasa, señor Mulet? Pasa lo siguiente, que yo tuve completa y absolutamente disposición para poder avanzar rápido en este proyecto, y por eso se tomó. Y confiamos en la Secretaría, pero si la Secretaría a mí no me da confianza en términos de decir, ¿sabe qué? No confianza, no voy a decir eso, perdón. Si a mí, yo no estoy de acuerdo con lo que hizo la Secretaría, por Dios, entonces estamos jugando simplemente con la buena voluntad que tuvimos al principio de avanzar rápido. Yo lo que pido entonces es que se ponga en votación y esperaría su unanimidad para poner en votación algo que es el acto más democrático que existe en esta mesa. Gracias, señor presidente. Ministro. Su micrófono, Luna. Solo para destrabar este punto. Eventualmente, si el ministerio hiciera suya esta indicación, podríamos también, la podría presentar el mismo, digamos, para que la sometamos a votación y hacer la parte. Ya. Ministro, luego la diputada Anullado. Ya, diputada. Señor presidente, mi pregunta era más bien igual al ministro, su opinión respecto a esta indicación. Pero yo creo que es importante también respetar los acuerdos, aunque nos molestemos, porque en la Comisión de Agricultura el diputado Coloma es súper estricto. Dice, entonces si esta se declara inadmisible, pues entonces depende del presidente. Si el presidente en las indicaciones y en la revisión que hace el secretario actuando de buena fe, entonces también el presidente debiera decir que él la declara inadmisible, y si quienes están de acuerdo que es admisible, la votaremos de una u otra manera para desentrabar esto. Pero además, aquí en esta comisión se ha dado un clima de buena fe, de buenos acuerdos, donde el señor ministro tiene muy buena disposición, y para lo cual mi pregunta está hacia él. Si es... está bien, le parece bien, le afecta o no, y sugiere que a lo mejor también lo puede considerar en una indicación siguiente, no habría problema. Pero igual nosotros tenemos, le entregamos el mandato al presidente, pero también se le entregamos al señor ministro de Fe. Así que por lo tanto creo que en los acuerdos buenos que hemos llegado no está bien de que de repente nos enojemos por algo que se ha planteado que no es admisible. Gracias. Gracias, diputada Anullado. Ministro, por favor. Muchas gracias. Yo comparto el espíritu de la indicación. Entiendo, y como decía el diputado Irarrázaval, aquí hay un tema de poder presentar los antecedentes de cómo uno se está haciendo cargo como ministerio de recursos que son realmente importantes. Sin embargo, encuentro que la indicación, con todo lo importante que la encuentro un poco redundante con lo que la ley ya
exige. Les voy a leer lo que dice la misma ley en su... actualmente vigente. Artículo vigente, el segundo inciso del artículo 6. Dice lo siguiente, ¿sí? Dice, asimismo, el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones deberá informar trimestralmente, que es la misma, ¿sí? Dice, deberá informar trimestralmente a la Comisión de Obras Públicas, Transporte y Telecomunicaciones de la Cámara de Diputados respecto de el estado de funcionamiento del sistema de transporte público licitado de la provincia de Santiago y las comunas de San Bernardo y Puente Alto, en materias tales como caducidad, cobro de garantías, multas y modificaciones en contratos de concesión de uso de vías y de servicios complementarios, grado de cumplimiento de los contratos señalados, capacidad de oferta, mediciones de demanda, tiempos promedio de espera y de viaje, multas y descuentos ejecutados, accidentes, interrupciones relevantes de servicio, modificación y creación de nuevos servicios de transporte público, frecuencia y regularidad de los servicios de transporte público, porcentajes de evasión en el pago de la tarifa de evasión, que también es parte de lo que está siendo solicitado, ¿verdad? Evasión en el pago de la tarifa, reclamos de los usuarios, cumplimiento de la legislación laboral y peticiones de municipios y organizaciones ciudadanas o locales. El referido informe deberá contener todos los antecedentes que respalden la información contenida en el mismo. Eso es lo que dice nuestra ley. Entonces, en ese contexto, alguien podría decir, a lo mejor esto está ocurriendo, pero eso es lo que define la ley y, por lo tanto, esta indicación me parece que en sentido no agrega respecto a eso que ya está. Eso solamente. Gracias, ministro. Por favor, diputado. Efectivamente, pero yo creo que la norma que acaba de leer el ministro es más operativa, quizá, y aquí estamos hablando de una cuestión más financiera, ¿ya? Sí, son todos cuestiones sobre cómo funciona el sistema, ¿ah? Y aquí, en cambio, esta indicación tiene que ver con, es muy clara, ingresos y costos de operación del sistema. Y claro, dice así como la evasión del pasaje, pero es un agregado, digamos. Por eso creo que son distintas. Bueno, la opinión de este presidente es que esta indicación se mantiene como inadmisible. Esa fue la votación que tomamos la semana pasada. En consecuencia, corresponde proseguir con la tramitación. ¿Sí? Por favor, diputado. Cuando usted... No, hay que esperar un poquito. Cuando usted la dice que es inadmisible, nosotros tenemos el derecho a votarla o no votarla. Si usted ya empezó también con el juego de decir, me parece inadmisible. No, yo no he empezado con ningún juego de votos. No, si usted empieza con el proceso, si usted empieza con el proceso y me dice, es inadmisible, yo le digo, no señor, entonces lleve la votación. Pero es que esto ya fue votado, diputado. Señor presidente, fue votado, pero en base a la buena fe de considerar que la secretaría iba a ver las que eran admisibles y no eran admisibles. Perfecto. Pero esto a mí me parece que la secretaría está cometiendo un error. Y frente a un error, yo no puedo dejar pasar simplemente que pase, nomás y pasó. No, es algo sumamente pequeño, y estoy de acuerdo en eso con todos, absolutamente con todos. Pero usted sabe podría, que... Diputado, pero usted podría haber hecho ver ese error en el sí, momento, y se, ¿no? Y, exacto, y todos, y en la buena fe, generamos el perfecto, démosle la atribución a la secretaría. Pero aquí sí, se dio... aquí estoy hablando, señor secretario, por favor, déjeme terminar. Pero aquí, para mí, 100%, y como lo dijo el señor ministro, no se le está dando ninguna nueva atribución al Ejecutivo, incluso tiene que generarle la ley. Y por lo tanto, ¿qué nueva atribución estamos dando? De verdad que yo no lo entiendo. Gracias. Secretario. Hay unanimidad de la comisión para proceder a votar esta indicación que ya fue declarada inadmisible. No hay. Y se cierra entonces. Gracias. Para terminar, como lo ha dicho, como ha mandatado el señor secretario, al parecer yo pediría por favor mandar esta misma indicación al señor secretario de la Cámara para que nos indique con anterioridad si esto alguna vez ha sido decretado como inadmisible. Una indicación de información. Gracias, señor presidente. ¿Se puede hacer eso? Sí. Ok. Se enviará al secretario de la Cámara. Sí. Proseguimos entonces. ¿Está de acuerdo la comisión con declarar admisible la número 8 del diputado Irarraza también? Admisible. Declarar admisible la indicación número 8. Que es admisible. Pero diputado, por favor.
¿Hay acuerdo entonces para declarar su admisibilidad? Admisible. ¿Sí? Admisible entonces. Sí. ¿Y la 25? Habría que... La, ¿quién la 28? Espera un poquito. Me gustaría pedirle al secretario que nos diga si se lo considera admisible o no lo considera admisible. ¿Cuál? La 25. La 25. A ver, la idea que tengo yo es que esto está reafirmando la posición del que tiene derecho adquirido. Entonces, me hace fuerza el hecho de que qué derechos están adquiridos y qué es lo que está haciendo esta ley respecto a estas personas que tienen los derechos adquiridos. ¿Lo está eliminando? ¿Qué el alcance no lo logro distinguir bien de esta ley? De esta indicación. Sí. Y si la ley está afectando derechos adquiridos que se quieren sobreproteger, porque de otra manera el tipo que tiene derechos adquiridos se lo están quitando, va a los tribunales de justicia para defenderlo. Diputado Razón. Efectivamente, gracias presidente, efectivamente viene a reafirmar la interpretación de la ley para que no hayan dudas al respecto. Y si alguna persona ve dañados sus derechos adquiridos, tenga no solamente que reinterpretar las normas, sino que pueda acudir con esta misma directamente. No, intercala. La afectación de determinados bienes al servicio de transporte público de pasajeros en virtud de las disposiciones de esta ley no modificará derechos y obligaciones adquiridos con anterioridad a la vigencia de la misma. Porque esta ley... extiende los bienes afectos también al transporte regional, no solamente el transporte de Santiago. ¿Alguna opinión sobre esta indicación en particular? ¿Estamos en la 7 o en la 25? 25. ¿Estamos en la 25? No, 25. Es 28 ahora. Sí. Es 28. La afectación de determinados bienes a los servicios de transporte público pasajeros en virtud de las disposiciones de esta ley no modificará derechos y obligaciones adquiridos con anterioridad a la vigencia de la misma. Es un artículo transitorio. Sí, nosotros no estaremos ok con esta propuesta, no nos complica. Sí, o sea, entonces, ¿la declaramos admisible? Admisible. ¿Sí? Perfecto, admisible. No, hablamos. Sí, sí. Vamos, sigamos el orden. Admisible. Entonces pasamos ahora al. La 1A, que es la indicación 1A del Ejecutivo, que reemplaza la actual letra D por la siguiente, la D, ¿cierto? Que dice, agrégase en el inciso tercero, numeral 1, literal B, a continuación del punto aparte que pasa a ser punto y coma, la frase O, de gasto asociado a la operación de transporte público colectivo mayor o colectivo menor, o para la adquisición de bienes y servicios necesarios para tal operación. Un decreto expedido por el Ministerio de Hacienda y de Transporte y Telecomunicaciones definirá los programas de operación de transporte público referidos precedentemente a los que se podrá destinarse el fondo. Esa es la indicación del Ejecutivo. Por favor, punta, porque aquí lo que estamos haciendo es modificando el inciso tercero, numeral 1, de la letra literal B, que no está en el comparado, ¿no es cierto? No está en el nuevo. No aparece. Entonces, mi duda al ministro o a su asesor, no sé, es si esto, la finalidad de esta indicación es única y exclusivamente que el 20% de la plata destinada vaya a transporte colectivo mayor o menor, o qué? O que en regiones pueda ser destinado el FAR. No entiendo el alcance de la indicación. No hay problema. Por su intermedio, presidente. Lo que pasa, diputado, es que nosotros en la ley, tal como la tenemos, no tenemos la facultad de poder salir con el Fondo de Apoyo Regional a financiar operaciones. Entonces, aquí lo que estamos haciendo es primero que abrir la posibilidad de poder financiar. Y después la segunda parte es poder solicitar el 20%. Entonces aquí esta parte es muy importante porque nos abre la puerta para poder después, si no, lo otro sería bien absurdo porque estaríamos abriendo, o sea, definiendo un porcentaje respecto de una puerta que no hemos abierto todavía. ¿Sí? Se la votamos, la verdad que cuando la votamos nos saltamos muy rápido al 20% y deberíamos haber votado esto anticipadamente.
Si me permite, nosotros como quisiéramos mencionar que tal vez una forma de poder abordar esto para adelante, pero no sé si va a ser razonable, es que el artículo F, que era aquel que presentaba más problemas, es que aprobamos el artículo A, inciso A, tal vez inciso F lo podríamos, no sé si te parece razonable, tal vez rechazar y pasar a poder conversarlo, porque queremos avanzar con este proyecto para ir a Hacienda, poder conversarlo respecto de cómo poder entrarlo de una manera que sea más adecuado en la siguiente etapa del proceso. No sé si eso es razonable, dada la forma y la estrategia de trabajo de la comisión. Votar este, aprobarlo y votarlo y rechazarlo. Sí, 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 para llegar a eso. Sí. Nos queda el número 2. Sí. Y dejar el. Entonces, votar el 1. Claro, el 1A. El F también, y votarlo en contra, como rechazarlo, lo van a regresar. Y el C, claro, sí. La letra, entonces. Y ahí pasamos al 2. A y el C, sí. Y quedamos con el 2. Sí. Sí. Rechazar para reformar. Grabado, ¿eh? Grabado, una broma. Les pido lo siguiente, les pido entonces, voy a preguntar si tenemos unanimidad para aprobar la letra A, ¿cierto? Sí, lo ponemos en votación. Tenemos. Pregunte. ¿Por qué? A ver, efectivamente aquí se abre el uso de estos recursos de inversión a gasto, ¿cierto? Esa era la operación. ¿Y por qué el 20% depende de esto? El 20% también podría ir a inversión, digamos, no necesariamente a operación. Claro, en ese caso dice que solamente el 20% quedaría solamente para efectos de chatarrización. O sea, no, por ejemplo, lo que tendría que hacer una... que hoy día no hay ninguna región que llegue a esos niveles de uso de los porcentajes de SUFAR en chatarrización y lo deberíamos restringido solamente a eso. Y no podría, por ejemplo, la región además exigir un congelamiento de tarifa, además exigir que la frecuencia sea más alta, además exigir que los horarios de operación se ajusten de mejor manera a lo que los pasajeros necesitan, más allá de si le conviene o no le conviene al operador. Entonces, creo que es interesante, y creo no es interesante, es muy importante que tengamos esa facultad de poder ir a las regiones y poder financiar no solamente la renovación de los vehículos, que es lo que estamos haciendo hoy día, y la infraestructura, que también lo podemos hacer, sino que también poder salir a financiar parte de esa operación que es sustancial para que la calidad del servicio sea buena. Gracias, ministro. Diputado Ojeda. Solo una pregunta, presidente, desde la ignorancia, y de verdad que lo reconozco porque no sé si en la segunda o tercera sesión de esta comisión hice la misma pregunta, porque el FAR sabemos el fin por el cual fue creado, que es, ¿no es cierto?, el espejo del Transantiago, por tanto, para transporte. Y siendo un conocedor de la relevancia que tiene para todas las regiones de Chile este fondo que se utiliza en otros fines. Pregunta técnica. ¿Es legal lo que hoy día estamos haciendo mediante una ley respecto de la aceptación por escrito, en definitiva, del uso de estos recursos para otros fines distintos de lo que fue creado? Yo esto mismo lo dije en la segunda o tercera comisión, que vamos a votar o estamos trabajando en algo que en lo personal, y por eso digo desde la ignorancia, estamos hoy día por escrito plasmando la utilización de recursos para fines que no están estipulados, o cómo nace esta ley del espejo del Transantiago. Ojo con eso. ¿No? ¿Listo, diputado? Sí, ministro. Por su intermedio, presidente. Diputado, yo creo que lo que entiendo lo que usted está diciendo es el espíritu del fondo de esta ley espejo era salir al transporte público. A apoyar el transporte público de modo que la calidad que tenemos en regiones sea equivalente a la que tenemos en Santiago, ¿no es cierto?, cerrar esa brecha de calidad. Y lo que usted está diciendo es, me sorprende que ahora estemos abriéndonos por primera vez a que haya operaciones, porque tenemos una ley que permite financiar otras cosas que no tienen nada que ver con transporte público. Pero la ley original quedó así, y quedó así dejando que había un inciso que se permitía que los recursos fueran a otras actividades de interés regional. O sea, si bien una cosa es el espíritu de lo que se dijo de la ley y otra cosa es lo que quedó plasmado en el documento. Y dice, entonces, dado que se abrió esa puerta se terminó llevando gran parte de los recursos. Lo que estamos haciendo aquí es poder volver atrás
al menos poder garantizar de que los recursos se primero. Ah, y lo otro que es insólito es que se cerró la puerta en esa ley de que poder salir a financiar operación. Entonces aquí estamos, por una parte, abriendo la puerta para financiar operación de transporte público, y por otra, exigiendo que al menos un 20% de los recursos vaya realmente en auxilio del transporte público mayor y menor, ambos, en la medida que cada región lo determine de acuerdo a su contexto local. Entiendo. Gracias, ministro. Diputado Badilla, había pedido la palabra. Sí. Presidente, la verdad es que diría que hay dos elementos que pudiera ser unánime aquí, que echábamos de menos. El fijar un piso del FAR. Eso está fijado, ¿ya? 20% yo creo que es un avance no menor. Y lo segundo, que se considera al transporte público mayor y menor, que era el elemento que entre todos discutimos aquí, que era común, ¿ya? En nuestras peticiones, que se incorporara al transporte menor. Yo por eso quiero reiterar, yo valoro la propuesta y voy a votar favorablemente este artículo, porque aquí estamos haciendo carne lo que aquí planteamos, ¿ya? Que se considerara al transporte público menor. Es decir, con nombre y apellido, taxi colectivo. Y colectivos. No, taxis colectivos. Sí. Gracias, diputado. Entonces, reitero la pregunta. ¿Tenemos unanimidad para aprobar en votación este...? ¿Sí? No hay unanimidad. Entonces, lo... Presidente, pido la unanimidad de la mesa para poder considerar mi voto anterior. En la votación anterior. Depende del asado. Sí, perfecto. Lo consideramos entonces. Sí. Ya, entonces no tenemos acuerdo para de unanimidad. Sometemos a votación 1-1. Se somete a votación entonces a la indicación del Ejecutivo, el artículo primero, número 1, letra A. Don René Alinco, don Sergio Bobadilla. La letra A la estamos votando, don Sergio. A favor, número la letra uno. A. A. Don Félix Bugueño. No está. Don Félix Bugueño. Nos dejamos para el pendiente. Don Felipe Camaño. A favor. A favor. Don José Miguel Castro. Por ser secretario. Don Juan Antonio Coloma. Presidente, yo quiero fundamentar mi voto. Quiero agradecerle al ministro que hayamos podido establecer esto, que va a permitir que por primera vez le aseguremos primero a los colectivos, a los pequeños microbuseros, la posibilidad de avanzar, no solo en chatarrización, con un fondo muy importante de plata, sino que también en rebaja de tarifa. Esto va a permitir que las regiones y que la zona rural de la región metropolitana puedan avanzar en dignificar el transporte público, que es algo que hace mucha falta, porque el sentido inicial del espejo de Transantiago era precisamente ser un espejo en materia de transporte. Y esto ha ido mutando porque las gobernaciones tienen poca plata y se ocupó para otra cosa. Y yo creo que poder avanzar en que ya entrada en vigencia esta ley, podamos tener un programa agresivo en materia de chatarrización primero y rebaja de tarifa después, va a permitir darle dignidad al transporte público de las zonas rurales, de la región metropolitana y de las regiones. Yo creo que esto es un tremendo paso, un cambio en la lógica del fondo espejo que es importante resaltar. A favor. A favor. Don Mauro González. A favor, secretario. Don Juan Ibarraza. Perdón. Su micrófono, diputado. Estamos votando la letra A. La letra A. 1A. Sí, yo me abstengo en esta. Ya. Abstención. Presidente. Don Come Mellado. Sí, por su intermedio, presidente, quiero agradecerle al ministro que haya incorporado a los taxis colectivos, lo habíamos planteado en la sesión anterior, en nombre de los colectiveros de ella, de la región de O'Higgins, especialmente de la capital de la provincia de Colchagua, San Fernando, por supuesto, Michimbarongo, Santa Cruz, San Vicente, las comunas más grandes que existen en la región. Agradezco que hayamos considerado el transporte menor, especialmente a los colectiveros que están siguiendo esta transmisión. Gracias, presidente. Don Come Mellado, vota a favor. Don Jaime Mulet. Por favor, a favor. Señor presidente, voy a justificar mi voto. Creo que es muy este es uno de los aspectos del corazón del proyecto. Creo que es muy relevante. Lo hemos
señalado, no voy a repetir lo que han dicho mis colegas, pero creo que es muy importante la apertura que hace el gobierno, y quiero señalar y abrazar eso particularmente. La voluntad del gobierno de abrirse a fijar este mínimo expresamente para el transporte público mayor y menor. Y en segundo lugar, que a mí particularmente me parece muy importante, es la facultad que se fija para que lo hagan los gobiernos regionales en aquellos lugares, digamos, o tipo de transporte mayor o menor, de acuerdo a las particularidades de cada región. Mi región, comunas como Vallenar, Copiapó, es fundamental el transporte público menor, digamos, los colectivos fundamentalmente mueven a la gente, entonces esto es muy importante. En segundo lugar, solo para, por lo que yo recuerdo, porque era parlamentario en aquella época, después dejé de serlo, los fondos FAR partieron fundamentalmente para equiparar a las regiones por el gran hoyo que abrió el Transantiago y su fracaso. Y eran recursos que no necesariamente se destinaban a transporte, sino que también a otro aspecto en que las regiones decidieran frente a este gran gasto que tuvo que hacer el Ejecutivo ante el fracaso de ese sistema de transporte. Gracias. Doña Emilia Nullado. Completamente a favor por todo lo que ya han señalado los diputados y porque en esta comisión nos tocó escuchar al transporte mayor, pero en particular al transporte menor, a los taxis colectivos. Así que muy favorable, señor presidente. Gracias. Don Mauricio Ojeda. Abstención, secretario. Abstención. Don Félix Bugueño. Sí, solamente decir que hay 5 líneas de colectivo en San Fernando con más de 535 colectiveros, también en Santa Cruz y en Chimbarongo, las cuales represento, y necesitaban justamente este apoyo de parte del Ejecutivo, los recursos para el transporte, sobre todo menor, así que apruebo. Aprueba. Y don Jaime Sáez. A favor. A favor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 votos a favor, 0 en contra, 2 abstenciones. Aprobado. Entonces, respecto a la letra C, la letra C. Confirmo, ministro, usted sugiere que votemos esto y que lo rechacemos. ¿Sí? ¿Sí? Perfecto. Sí, con el compromiso de trabajar la indicación, el espíritu de la indicación, que está iniciada incluso en una indicación previa del mismo diputado Coloma, que podemos trabajar eso, de modo de poder llevarlo a algo que se haga cargo de un elemento que es muy relevante, que es que efectivamente los fondos que son parte del Transantiago no le llegan a todos los modos de transporte, tampoco se pueden usar en un montón de usos que tal vez sería relevante que se pudiesen usar los FAR también dentro de la provincia de Santiago, y eso exige un diálogo, una conversa, tenemos toda una semana más que distrital, para llegar a la semana siguiente y poder llegar con una indicación que tenemos en Hacienda y que sea consensuada por los mismos miembros de esta comisión. Ese es el compromiso. Gracias, ministro. Entonces, en votación la letra C. Le pregunto primero si tenemos unanimidad para rechazar esta. ¿Sí? De todas maneras, necesito tomar la votación. No, tomamos votación. Sí. Don René Alinco, don Sergio Bobadilla. Estamos votando la letra C. En estos tiempos a mí no me cuesta nada rechazar, presidente, así que rechazo. Rechazo. Don Félix Bugueño. Don Félix Bugueño. No, don Félix Bugueño. Don Felipe Camaño. Rechazo. Rechazo. Don José Miguel Castro. Rechazo, señor secretario. Rechazo. Don Juan Antonio Coloma. En contra. Don Mauro González. Rechazo. Rechazo. Don Juan Irarrázaval. Rechazo también. Don Comer Mellado. Abstención. Abstención. Don Jaime Mulet. Tengo abstención. Abstención. Doña Emilia Nullado. Abstención. Abstención. Don Mauricio Ojeda. Rechazo, secretario. Rechazo. Y don Félix Bugueño. Sí, me voy a quedar a la espera de ese trabajo con el Ejecutivo, así que también voy a abstener. Abstención. ¿Y don Jaime Sáez? ¿Don Jaime Sáez? No, sí, me abstengo entonces. Ya. Abstención. Entonces, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 por el rechazo.
2, 4, 5, 5 abstenciones. Rechazada entonces. 7 más 5, rechazado. Vamos al punto 2 entonces, ¿cierto? Para empezar el número 6 por el siguiente. ¿Acá? Vamos entonces a liquidar toda esta, ¿sí?, esta indicación ya. Sí, vamos. El número 2 de la indicación del Ejecutivo dice, para reemplazar el numeral 6 por el siguiente. 6, modificas el artículo octavo transitorio en el siguiente sentido. Pero pasamos al octavo transitorio. No importa que nos saltemos. Porque hay... Todo parte de una sola unidad. Ya. Vamos. Seguimos con esto. Entonces, modificas el artículo octavo transitorio en el siguiente sentido. A, sustituyese las palabras podrán por deberán. Y B, incorpórese un segundo inciso del siguiente tenor. El Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones suspenderá el pago de los subsidios establecidos en esta ley a los concesionarios de vías o a los demás prestadores de servicios de transporte regulados por esta ley, según corresponda, en caso de que los contratos de trabajo no hayan convenido modificaciones que eviten que los cambios en las tarifas impacten negativamente en las remuneraciones de las y los trabajadores que se desempeñen como conductores. Dicho incumplimiento será constatado por la Dirección del Trabajo en ejercicio de las atribuciones conferidas por el artículo primero, letra A, del DFL número 2 de 1967 del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, o declarado por una sentencia judicial firme y ejecutoriada. Número 2. La primera parte, donde dice sustituye la palabra podrán por deberán, ¿en qué artículo es que se modifica esa expresión? ¿Octavo transitorio? Octavo transitorio. Sí, como no tenemos página 12 del comparado. Sí. No, podrán por deberán. Claro, o sea, número 6 por el siguiente. Sustituir el artículo 6, la palabra podrán por deberán. Dice, con todas las partes podrán convenir modificaciones de los componentes que integran la remuneración fija a fin de evitar que la disminución de tarifas impacte negativamente en la misma. Y ahora entonces, lo que propone el Ejecutivo es, con todas las partes deberán convenir modificaciones. Claro. Que esta es la discusión inicial respecto a lo que ocurría entre los dueños de las micro y los trabajadores, que no se traspasaban los fondos. Sí, eso. Así es. Sí. Ministro. O sea, aquí lo que estamos exigiendo es que el operador de servicio de buses o de transporte público que recibe, ¿no es cierto?, este subsidio tiene que estar obligado, no podrá, sino que deberá garantizar que las condiciones salariales de los conductores no se ven en desmedro producto del subsidio que se recibe. Y eso, hasta aquí está una indicación que la consultamos también con la Dirección del Trabajo, y la Dirección del Trabajo nos colaboró en la redacción. Incluso le pedimos también a la Ministra del Trabajo que se hiciera parte de la firma. Así que, efectivamente, pero quiero transmitir que este es un clamor bastante sentido por el gremio y también por uno de los diputados, en particular la diputada Anullado, que lo ha presentado en más de una vez. Está el diputado Badilla, luego el diputado Coloma. ¿No? Diputado Coloma. Gracias, presidente. No, una duda. Conversando el otro día con dirigentes, dueños de micros de la provincia de Melipilla, me decían que ellos transportaban en su momento 100 adultos mayores, que a una tarifa de 2.000 pesos lograban tanta plata, que con el acuerdo del gobierno se rebajó la tarifa de adulto mayor al 50%, pero el subsidio que recibe por parte del gobierno no alcanza a suplir la menor recaudación que ellos por la rebaja de la tarifa. Entonces la pregunta es, en ese caso, al aplicar esta norma, ¿se puede suspender a un operador que, producto de una modificación o de un subsidio estatal, va a recibir menos remuneración? ¿No es cierto? Tanto el dueño como el chofer. ¿Por qué? Porque los choferes cobran un porcentaje del corte de boleto. Entonces, el dueño de la micro se ganaba el día 100.000 pesos menos, o en la semana, no me acuerdo la cifra exacta, por el menor ingreso producto de la rebaja de la tarifa al adulto mayor, y el subsidio que tenía no alcanzaba a compensar los 100.000. Por lo tanto, la duda es, con este deberán, ¿van a quedar obligados a mantener la remuneración como si siguiesen cobrando la totalidad de la tarifa de adulto mayor? No sé si me logré explicar. Porque en el fondo aquí, por una modificación atribuible al Estado, el dueño y el chofer
van a ganar menos porque no alcanzan a suplir con el subsidio. Entonces, con esto lo que estamos haciendo al operador es obligarlo a mantener la misma proporción, por lo tanto, mantener la remuneración, a un costo de que para el operador, por una decisión estatal, va a tener que asumir el costo el propio operador de la micro. No sé si me logro explicar. La repercusión que puede tener esto para los pequeños operadores locales. No estoy hablando de Santiago, no estamos hablando de eso. El pequeño operador, que le dicen ya, usted ahora va a cobrar la mitad por adulto mayor y la mitad por estudiante, pero la tarifa no compensa, va a tener que mantenerle la remuneración como si no hubiese bajado la tarifa del adulto mayor, porque sería un porcentaje del corte de boleto. Entonces, ahí es donde está mi duda, ministro, de cómo se va a implementar esto para no, por una decisión estatal, no terminar, no sé si la sea quebrando, pero perjudicando fuertemente también a los operadores. Yo entiendo que esto tiene como finalidad, cuando el Estado entrega un subsidio al chofer, claro, cuando le da un subsidio, que el subsidio llegue, y en eso estamos todos de acuerdo. Pero aquí también se da la lógica inversa. Cuando el Estado obliga a rebajar la tarifa, estamos obligando al dueño a hacer como que cobrara todo, cuando en verdad no está cobrando todo. Y ahí se produce una... Pero hay fondos compensatorios. Pero no alcanzan, no alcanza sí. A la plata que... Ministro, a ver si puede aclarar la duda al diputado Colón. Sí, la pregunta del diputado es razonable. En este caso, lo que estamos diciendo es que si las condiciones se mantienen estables, el salario no puede bajar. Es decir, que fluctuaciones, ¿no es cierto? O que al entregarle este subsidio al operador, esa diferencia de ingreso que podría afectar el salario del conductor, eso no podría bajar. Y nos parece que es un elemento muy como higiénico en la relación entre un operador y un conductor, el que las condiciones salariales que recibe el conductor no se puedan ver influidos por fluctuaciones en la demanda o por fluctuaciones en los subsidios que recibe el operador. Y es el espíritu de lo que estamos poniendo acá arriba de la mesa, y que y en esas condiciones el conductor pueda acudir a una inspección de una dirección del trabajo que pueda revisar si es que efectivamente las circunstancias que está enfrentando en términos de su salario podrían estar siendo perjudiciales. A mí me parece que es algo que es relevante de incorporar y que al mismo tiempo ha sido extraordinariamente requerido por los conductores y que viene a resolver parte, por ejemplo, viene a abordar parte, por ejemplo, el problema que estamos enfrentando en la ciudad de Osorno, en que son los propios conductores los que nos están diciendo los subsidios que están llegando no llegan a los operadores en un contexto de que la tarifa está congelada. En ese caso, lo que tendría que pasar es que el conductor tendría la facultad de poder mostrar que sus ingresos están siendo menores a los que tenía antes, y de esa manera poder exigir que el operador, ¿no es cierto?, lo compense. De otro modo, el operador podría perder el subsidio que recibe. Diputado Coloma. Sí, yo comparto, ministro, que usted dice cuando no se traspasan los subsidios de que el Estado entrega para la operación al chofer. Pero el problema es el problema al revés, porque esto está en el artículo 8 transitorio, que dice: la disminución de tarifas que se produzcan como consecuencia de la entrega de un subsidio que establece esta ley, en caso alguno podrán significar una disminución del monto total de la remuneración percibida por la misma jornada de trabajo por los trabajadores que desempeñasen como conductores. O sea, este, el caso que es hipotético es precisamente donde se recauda menos porque hay un subsidio, ¿no es cierto? Pero después continúa y dice: para estos efectos se entenderá que existe disminución cuando el trabajador percibir un monto inferior por concepto de remuneración que la habría percibido previo a la existencia y entrega de los subsidios establecidos. Con todas las partes deberán convenir modificaciones en los componentes que integran la remuneración a fin de evitar que la disminución de las tarifas impacte negativamente en las mismas. Lo que ocurre es que la hipótesis que se está poniendo la indicación es cuando se rebaja la tarifa por un subsidio que, entre comillas, equipara el monto que recibe el operador de la locomoción colectiva, y al equipararlo se dice ya, usted como está recibiendo el complemento, páguele al trabajador su parte. Y eso estamos todos de acuerdo. El problema es
cuando el subsidio no alcanza a compensar la rebaja de tarifa, que es lo que está pasando hoy día en el subsidio del pasaje del adulto mayor. Porque hoy día se está cobrando, pagando, no sé si en todas partes cómo funciona, pero en mi zona se paga 3.000 pesos por máquina diario. Eso equivale a 3 adultos mayores. Entonces, evidentemente, parte, el principal problema de operación que tienen los micreros hoy día es este subsidio que los está reventando. Porque están perdiendo 90, 80 lucas diarias por la aplicación del subsidio. Por lo tanto, baja la recaudación y baja la remuneración. El problema es que con esto les van a pegar doble al operador, porque va a bajar su recaudación, pero va a estar obligado a mantener la remuneración. Entonces, ¿cómo podemos, si es que nosotros le aseguramos al operador que el subsidio a lo menos equipara la pérdida, ni un problema con votarlo a favor? Pero como está redactado, tiene ese problema para aquellas zonas donde el subsidio no alcanza a equiparar la pérdida por la rebaja de tarifa. Gracias, diputado. La diputada Emilia Nullado tiene la mano levantada. Señor presidente, quisiera solicitarle al señor ministro, porque la verdad es que esta solicitud de aclaración que hace el diputado Coloma tiene mucho sentido, porque si queremos legislar bien, queremos darle dignidad a las adultas y adultos mayores, también el Estado va a tener que asumir este recurso. A mí me parece súper bien lo que usted, señor ministro, ha recogido de los trabajadores, que en este caso son los conductores, de esta coordinación que ha establecido con la señora ministra del Trabajo. Me parece que se va por el buen camino. Hay conductores del transporte mayor que están muy contentos, y también de los taxi colectivos. Pero también tenemos a un grupo de operadores donde hay pymes que son pequeñas de transportistas que tienen un bus, es chofer, además puede contratar a una persona nada más, o en este caso requiere 2 o 3 choferes, pero la situación es muy distinta a quienes puedan tener 5, 10, 15 o más. Y cuando estamos en una situación muy particular, pudiéramos también revisar y que el monto para el conductor sea también un monto fijo. Porque cuando nosotros decimos tenemos que hacerlo exigible al operador, si este no traspasa este subsidio, entonces también se le puede caducar aquella licitación. Pero sin embargo, nos encontramos en situaciones donde estos recursos que quienes hicieron estos acuerdos, que es muy importante valorar, y los adultos mayores están muy contentos, pero cuando se dictó esta norma, pero hoy día están muy molestos los adultos mayores porque no han recibido el mejor trato, porque es más hoy día rentable para un chofer, dada la situación del alza del combustible, pasar a buscar estudiantes que pasar a buscar adultos mayores. Y para eso tenemos que trabajar. Y yo considero, si no se queda o si no se hace una revisión con mayor detalle para cuál va a ser ese aporte que se le entrega para el adulto mayor, donde tengamos también a los conductores tranquilos por el corte de boletos, donde tengamos también a los operadores tranquilos porque, en cierta forma, ese conductor va a estar obligado a pasar a buscar al operador. Por eso la propuesta sería el cómo se considera un porcentaje fijo para los conductores, porque también ellos hicieron el reclamo que en pandemia, como no hay registro de conductores hoy día, muchas veces los que eran dueños de taxi colectivo, y también pasó en el transporte mayor, no bajó jamás aquellos bonos a los conductores. Entonces, cuando podemos mirar donde el Estado dice nosotros estamos entregando un subsidio a mitad de precio para las tarifas adultos mayor, pero hoy día ellos están reclamando porque el trato ha sido indigno. Y claro, ¿qué dicen los conductores? Nosotros no podemos, dependemos de los cortes de boleto. Si nosotros no trabajamos en estas 16 horas y no hacemos este recurso que nos permite pagarle al operador, pagar la tarifa en una garita, y además de eso quedarnos con lo que
se asigna dentro del día, consideramos que estamos en las peores condiciones. Entonces, ante eso, lo que está pasando en Osorno es justamente lo que se está analizando en este minuto. Gracias. Gracias, diputada Nullado. Bueno, quisiera tomar la palabra respecto a este punto. Nosotros tenemos un problema general a nivel nacional, excluyendo la región metropolitana donde funciona el Transantiago, que es la grave informalidad en la que funcionan las relaciones laborales en general dentro del transporte público, habiendo excepciones, por cierto, pero en términos generales sí opera la informalidad. Y desde mi perspectiva, al menos, lo que busca esta indicación es precisamente garantizar pisos mínimos de respeto al salario. Y, pero sí es cierto que la compensación que se está efectuando, al menos al día de hoy, no da cuenta del alza de costos sostenida que hemos experimentado, sobre todo durante este año. Y por lo tanto es algo que podría estar expresado en la redacción, de tal modo que cuando exista, por ejemplo, un congelamiento de tarifas fuera de, como ocurrió este año, digamos, que está fuera de las planificaciones, esto efectivamente no tenga un impacto sobre operadores que efectivamente en muchos casos son propietarios de una, de dos máquinas, pero no estamos hablando de grandes empresas. Por lo tanto, yo creo que es una redacción que podría mejorar en línea de dar tranquilidad a ambas partes. Sin perjuicio de aquello, me parece que es importante el cambio semántico de podrán por deberán. Creo que eso es una cuestión significativa que, de hecho, se les ha hecho ver a todos nosotros acá. Imagino las distintas reuniones que han sido solicitadas. Lo tratamos también en la primera sesión donde abordamos este proyecto, y creo que eso tiene que mantenerse. Le pregunto a la comisión si le parece votarlo tal cual como está, o bien, ministro, le doy la palabra enseguida, esperamos a que puedan hacer algún ajuste desde el Ejecutivo y votarlo en la próxima sesión. Ministro. Gracias, presidente, por su intermedio y responderle la legítima y pregunta del diputado Coloma. Las razones por las cuales un operador podría haber disminuido su ingreso y por tanto verse en la situación complicada que está describiendo es porque bajan los subsidios, o porque reciben unos subsidios que ya no son suficientes como para los cobros, que es lo que describe, o porque baja la demanda. En el segundo caso, si es que baja la demanda, él sí tiene facultades para poder renegociar con sus conductores o revisar los salarios, porque acá estamos hablando solamente del caso primero, de los subsidios. Primera cosa que quisiera despejar, ¿sí? Segundo, entonces, en el tema de los subsidios acá, lo que ocurre es que los subsidios, cuando se le entregan a un operador, el operador tiene la facultad de poder firmar si lo quiere recibir o no. O sea, no es como que uno le imponga un subsidio a un operador, ¿sí? El subsidio responde a un contrato que está firmado y que él va a decir, eventualmente, ¿sabe qué? Con este subsidio no me alcanza, no tiene ningún sentido y por lo tanto prefiero no recibirlo y sigo cobrando como siempre. Eso también es una posibilidad. Y por lo tanto, lo que estamos diciendo, en los casos en que el operador acepte esas condiciones, en ese caso, él no puede incurrir en un desmedro de sus conductores producto del salario del subsidio que recibe. Y por lo tanto, creo que eso se hace cargo de lo que está describiendo el diputado respecto de la posibilidad que alguien al recibir un subsidio, ¿verdad?, diga, chuta, este subsidio en realidad me baja mi ingreso y ahora estoy obligado a mantener los recursos que los salarios de mis conductores. No sé si entiende la respuesta, diputado Coloma. Sí, pero vamos. Gracias. Lo que pasa es que yo entiendo la respuesta. Lo que pasa es que aquí existe también una presión pública con los operadores, porque cuando se dice el gobierno, y el mismo gobierno que sea, dice, vamos a bajar la tarifa del adulto mayor a la mitad. La presión sobre el operador que tiene 2, 3 o 4 micros para bajarla a la mitad es gigante. Porque la gente le dice, entonces, y la presión que va a ejercer el ministerio, independiente de quien sea el ministro, con los operadores que no quieren acogerse a la promesa del presidente que sea, va a ser duro. Entonces, es como que de repente dijéramos, no tengo idea, transporte gratuito para el día de las elecciones, para todo. Y un ministro diga, no, yo no me acojo a la cuestión, yo cobro. Y la gente dice, pero ¿cómo? Si esto es gratuito. Entonces, esa presión hay que entenderla. Y además, muchos de los operadores accedieron al subsidio en un momento que estaban hasta las masas, parados enteros por el COVID.
Entonces, también la lógica para recibir fue, o agarro algo, me muero. Entonces, ese yo creo que es parte de lo que hay que hacerse cargo, porque yo aseguro en regiones pasa lo mismo, que el monto del subsidio para adulto mayor no alcanza a compensar la pérdida de tarifa. Les pasa también, estoy seguro. Entonces, yo creo que ahí hay un tema que tiene que quedar bien para no, a través de esta norma, no quebrar a los micreros, que ahí les quitamos, ese después de los mundos. Está el diputado Castro, luego el diputado Mellado, pero nos quedan 3 minutos, así que les pido el acuerdo para extender hasta que cerremos la discusión y el ministro también. Así que, diputado Castro. Gracias. Yo primero no doy el acuerdo, número uno. Número ¿Para dos. ¿Para extender? Para extender, no, sí, no doy para extender. Entonces, no voy para extender. Entonces le pido que tenga, son las 7:28, nos quedan 2 minutos. Sí, claro. Yo efectivamente concuerdo plenamente con el diputado Coloma, porque así se dan los negocios en la vida en general. Cuando uno va y proyecta en el mejor de los escenarios, siempre anda perfecto, en el mediano perfecto. Pero las vicisitudes en general de todos los negocios nos dan que muchas veces, claro, tengamos que tomar ciertas cosas que nos entrega el mercado, ciertas cosas que nos puede entregar el gobierno, pero... se puede dar el caso perfectamente de que no alcance la mitad del proyecto y a cuánto tiempo se da este subsidio también. O sea, en un año nos hemos encontrado, como decía el diputado Coloma, con pandemia o con estallido social o con A, B o C o D. Y por lo tanto, yo creo que sí habría que reformularlo un poco mejor esto. Gracias presidente. Gracias, diputado. Diputado Mellado, luego el ministro y cerramos. Presidente, sí, es muy breve. Estaba hablando recién, comunicando con el presidente de la Federación de Transporte de Santa Cruz y la región de O'Higgins, y me indicaba justamente de que es insuficiente el aporte que reciben en materia de subsidio. Y eso también hace que se complique la situación, en este caso, con los servicios que prestan. Y además me hablaba de la automatización, que es necesaria también, porque sí que hay que actualizar datos. Hay datos de información que tiene el Ministerio de Transporte del 2017, 2018, bajo esos datos estarían trabajando. Creo que sería importante tal vez recoger algunas inquietudes de parte de los propios transportistas que están asociados para ver de qué forma logramos tener un buen artículo. Gracias. Gracias, diputado Mellado. Ministro, le queda un minuto. Muchas gracias. Yo quisiera decir dos elementos que me parecen importantes. El primero es decir que, como un tema más de cómo se construyen estos subsidios, los subsidios son parte de un proceso en que uno mide demanda, levanta información, y eso es lo que justifica los recursos que uno da. O sea, por ejemplo, cuando yo le pido a un operador que baje la tarifa de 500 o 400 pesos, digo, bueno, tú vas a dejar de ganar 100 pesos, hacemos un estudio respecto de cuántos son los pasajeros que tú vas a transportar, y ese es el monto que yo te voy a entregar, ¿sí? O sea, no son subsidios que uno los calcula simplemente de buena voluntad, sino que en ese sentido hay un proceso. Y lo más importante que quiero transmitir, y que creo que va al corazón de la preocupación, diputado, al corazón de la preocupación, es que yo creo que este, al revés de debilitar al operador, yo creo que lo fortalece en la conversación con el gobierno. Porque lo fortalece en el sentido de decir, yo tengo una obligación, cuando usted me entrega un subsidio, una obligación de poder mantener ciertos salarios con cada uno de mis conductores, porque ya no es que yo podré mantenérselo, yo deberé hacerlo. Y aquí está la ley, señor Ministerio. Y por lo tanto, yo tengo que exigir como operador que esos salarios se mantengan. Creo que en ese sentido la posición del operador se fortalece, porque permite entrar a esa conversación respecto de cuáles son los subsidios que yo voy a recibir. Si, por ejemplo, ocurre lo que usted muy bien dice, de que hay, por ejemplo, una política de baja salarial, el poder decir, yo no tengo opción respecto de cómo poder tratar a los conductores. Eso sería, yo creo que lo fortalece. Esa es mi opinión. Gracias, ministro. Diputada Nullado, diputado Bugueño, lamentablemente no podemos continuar con la sesión, así que por haberse cumplido el objeto de la misma, esta se levanta.